bienvenidas un día más al canal. Estamos de vuelta en septiembre con vídeos nuevos. Sé que os debo todavía el haul de rebajas que os prometí y de hecho lo hicimos, me fui yo sola de rebajas, pero luego grabamos un vídeo con Cersei, que la tenemos detrás de la cámara, y con un haul de rebajas y os enseñé un montón de cosas, probándomelo y enseñando looks. Pero me fui de vacaciones antes de editarlo y de publicarlo, por lo tanto ese vídeo no sirve de nada porque está obsoleto. Pero lo que he pensado, para que sea práctico para vosotras, es actualizarlo. ¿Cómo? Pues enseñándoos a modo de haul cositas que me he ido comprando de temporada en este mes y medio. Con lo cual al final tendréis un vídeo más largo, con más looks. Algunas de las prendas pues las tendréis en tienda todavía y otras pues no. Pero bueno, así el vídeo será útil y tendrá el doble de contenido para compensaros por estas semanas que hemos estado de vacaciones y que no he publicado nada, ¿vale? Así que nada, este será el vídeo de la semana que viene, pero hoy quería aprovechar porque en este mes me ha contactado una marca que se llama Chiquel, no sé si la conocéis vosotras, yo era la primera vez que la escuchaba, pero me ha sorprendido un montón y me ha hecho ilusión porque es una marca que trabaja con tejidos de gran calidad. Y como sabéis, Cersei y yo trabajamos como personal shoppers y entonces llega un punto en el que ya no solo te fijas en qué es lo que está más de moda o qué es lo más trendy, sino que empiezas a valorar otros aspectos como podría ser la calidad de las prendas. Y yo me estoy volviendo muy maniática con los tejidos de fibra natural, porque transpiran más, porque si sudas o tal no huele al final, tienen otro patrón, otra caída, o sea, al final es una prenda de más calidad. Así que cuando me contactó una marca de calidad y se ofrecieron a colaborar conmigo, pues les dije que sí, encantada, obviamente, y nada, así que os voy a empezar a enseñar a modo de mini haul express las cuatro cositas que me han enviado, y la verdad es que, como os digo, estoy bastante contenta, tanto porque todos son fibras naturales, como porque el tiempo de envío, esto es una marca nórdica, os he dicho, sí, con sede en Estocolmo, y el tiempo de envío está entre 1 y 3 días a España, o sea, es nada, tardan prácticamente lo mismo que Zara, que lo tenemos aquí al lado, así que eso es muy guay, porque a veces cuando trabajas con otras marcas, que pueden ser chinas o tal, el tiempo de entrega suelen ser pues semana y media, 2 semanas, y a eso a todas pues nos fastidia un poco porque lo queremos tener ya. Así que nada, que no me enrollo más y os enseño estas cuatro cositas. You will always be the heading out to see ya and leave the rest behind. Bueno, pues el primero que os voy a enseñar es un vestido muy del estilo de estos que se han puesto de moda este verano. Es este de aquí. Vestido midi, que es por debajo de la rodilla, bastante abajo, con todos los botoncitos delante, que se entalla la cintura, cosa que para mí es fundamental, y luego tiene un escote pronunciado. Yo me pedí la S, y me va de pecho un poco grande, pero porque cada vez tengo menos pecho, entonces ¡no lleno nada, nunca! Pues este me va un poco grande, así que si tenéis cintura estrecha y no tenéis mucho pecho, igual la XS ya os sirve, pero bueno, que talla bastante a la talla y está hecho de viscosa en la mayoría del porcentaje, así que súper bien. Lo segundo sería este vestido estampado como de Gales, tiene la pata de gallo con cuello halter y es una de las prendas que siempre vuelve, siempre que viene septiembre, octubre, las ves en las tiendas con el mismo corte. Y aquí fue un poco error mío, porque como os comento en cada puñetero vídeo, pues soy triángulo, o sea, tengo bastante cadera y muy poca cintura. Y este tipo de cortes me flipan, pero se me encallan las caderas, entonces no me sienta bien. Pero no es cuestión del, o sea, no es problema del vestido, el vestido está bien hecho y el patronaje, lo bonito es que es recto, es como muy minimal. Pero a mí no es de los que me sientan mejor, o sea, tenemos que ser sinceras, así que si sois más rectas o no tenéis mucha cadera, es brutal, yo creo que es muy elegante este tipo de vestidos, pero si tenéis más cadera como yo, pues aunque os guste mucho, no os lo compréis. Es muy mono. Y yo de este también me cogí la S. Otro vestido, pero este sí que es un poco más fashion y sofisticado, sería este de aquí. Viene mucho la tendencia de llevar vestidos a modo de traje, o sea, pues vestiditos que tienen la forma de un blazer. Este es en color terra rose, así como maquillaje, por variar un poco,
Y creo que este para la oficina, o sea, te lo puedes poner tanto para salir de fiesta con un top lencero debajo y el taconazo, como para ir un día a la oficina con un botín de caña alta plano y darle un rollo un poco más casual, pero elegante. Así que creo que sí, que es una de las prendas de tendencia que me ayudarán a salir un poco de mis básicos de siempre. Y de esto también me cogí una S. Y de arriba me queda grande como todo, pero del resto bien. O sea que es talla la talla. Y para terminar, lo último que me queda por enseñaros es esta camiseta, que es toda negra de Canalé, no tiene nada, pero es bastante escotada, ceñida, de largo pues por ahí, más o menos. Y es 100% algodón, cosa que agradezco porque ahora, por ejemplo, en Bilbao pues, no es que haga mucho frío, pero sí que es verdad que tampoco hace un calor descomunal. Entonces, yo que soy friolera, la manga larga me viene bien, pero si el tejido no fuese 100% natural, a la mínima que sudas llevas incómoda. Y esto, de hecho, venimos de trabajar toda la mañana y he ido súper cómoda. Yo lo he llevado con un total look negro, con un blazer negro encima, pero también lo podría combinar perfectamente con el vestido que os he enseñado rosa, pero a modo de chaqueta, y también va genial. Bueno, chicas, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os han parecido las prendas. La verdad es que no os he comentado precios. La mayoría costaba unos 50 euros. Os lo dejo en la cajita de información con el link directo, la talla y el precio de absolutamente todo. No es barato, pero la verdad es que se agradece la calidad y el patrón de las prendas. Así que si queréis invertir en algo un poco más especial, os recomiendo que os paséis por la web porque tiene cosas muy chulas, ¿vale? La semana que viene pretendo poneros el haul que os he mencionado anteriormente y que nada, que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Es que me queda defiéndelo, ¿sabes?